Se va el 2023 y desde estos sillones, desde este set de YouTube, se han tirado las bombas más grandes y las investigaciones más fuertes de la farándula. Muertes, divorcios, separaciones y también un escándalo. El escándalo del año, Menudo. Chisme No Like se ha convertido en el programa número uno de la farándula. No solamente en Estados Unidos, México, también en Latinoamérica y hasta en España. Nuestras bombas traspasan fronteras y claro, esto ha despertado muchísimas envidias, pero nosotros, aparte de estar triunfando, el día de hoy estamos brindando, porque solamente por ti esto se hizo realidad. Este año Chisme No Like abrió los archivos secretos y fueron bombazos. Esos actores, actrices, cantantes que se portan mal y que nuestro archivo no perdona. También los mejores paparazzis fueron en Chisme No Like. Agarramos con el chisme móvil a casi toda la farándula. Muchos se enojaron y hasta nos querían demandar. Pero como siempre, decimos la verdad. La satisfacción que nos causa es que tú, que siempre nos ves, cuando sabes que Chisme No Like dice algo, siempre es la verdad. Esto hay que celebrarlo. Claro, bueno, Lisa, ¿cómo no? Lisa, la precisa. Y ¿salud? Un año espectacular. Así como lo. Como hubo tantos. ¿Cómo se llama? Tantas. Hubo uniones, hubo parejas que nos sorprendieron, como Bad Bunny y la Jenner. Claro, pero también muchos divorcios, Lisa. Claro, qué año horrible. Lo que nos dejó impactados, comadres, ustedes están de testigo, también ustedes, compadritos, es que a veces la farándula pareciera como si estuviese llena de delincuentes. No, Lisa, todo este esto año, lo pintó Chisme No Like. La narcofarándula. Bueno, pero vamos a ver, contame el look que tenés, por favor, porque es un año muy fashion. También hemos impuesto moda. A ver, ay, contame. Ay, sí, bueno, déjame te cuento que yo traigo una creación de mi querido Aarón Gómez. Divino. Que hoy, para despedir el año y deschongarnos, comadres, yo ya empecé deschongándome por mí sola. ¿Y tú qué pareces? Un guapo. No, porque soy un ganso. No. ¿Ser un guapo, un becero, no, pingüino? No, soy un pingüino. También Aarón Gómez, por favor, es lo máximo. Miren mis botas, por favor, porque esto es una cosa increíble. Las botas tuyas también son divinas. Ay, no, me encantaron. Oye, pero vamos a seguir, mi querido Javier, porque uf, hoy qué va programa a ser el hoy recuento aquí de todas las exclusivas, bombas, paparazzis y todo lo que los famosos cremosos, espumosos y a veces recochinos tratan de ocultar. Chisme No Like siempre lo va a sacar. Toma. Salute a todos. Gracias por acompañarnos. Fue un año intenso, un año lleno de muchas. Una bomba. Vení, Elisa. Salud. ¿Ya te lo tomaste salud, todo? Ya me lo tomé todo. Es juguito de manzana. Ah, ¿no? Nosotros somos juguito de manzana. No se crean que nosotros somos alcohólicos, ¿eh? No tenemos nada contra los alcohólicos, pero también hubo muchos alcohólicos este año en la farándula, pero no. Ah, mira, yo estoy realmente sorprendido. La cantidad de divorcios que hubo este año fue increíble. Parejitas perfectas, claro, como Galilea, la no, Andrea Legarreta. Andrea Legarreta, la verdad que cuando se quedamos separaron, todos así. Nos quedamos, la verdad, con el ojo cuadrado y sobre todo las personas que se fueron, como Chabelo, también, por mencionar algunos, Andrés García, Julián Figueroa, Tina, o sea, Turner. Que nos dejó, la verdad, una tristeza y obviamente su legado. También, bueno, hubo parejas que se han formado, vamos a hablar de eso, pero sobre todo un escándalo que le partió el corazón a muchas fans. El escándalo de Menudo. Hoy todas las entrevistas que hicimos a los Menudos, porque ese tema todavía no se solucionó. Durante este año, Chisme No Like no solamente fue marcando el espectáculo, o sea, cuando nosotros hablamos de algo, aunque muchos como Andreita Legarreta nos trataron de desmentir, siempre hemos presentado videos, documentos legales, que por cierto, muchos de ellos son públicos. Y pues hacemos honor al nombre de nuestro programa. Somos la brújula del espectáculo. Así es, Elisa, como tú lo dices, la brújula del espectáculo. Y también nosotros hemos descubierto separaciones mientras ellos querían desmentirnos
algunos se enteraron por nosotros de las infidelidades, parejas que estaban rotas, pero no querían decirlo, claro, nosotros las expusimos. Exactamente, y hasta con casos internacionales, ¿te acuerdas de Sofía? Sofía Vergara. Exactamente, fue este programa quien dio a conocer antes Ricky Martin que nadie de su separación y de Ricky Martin, exactamente, mi querido Javi. Entonces, a nosotros nos vienen y nos cuentan cualquier cosa que se les ocurre. ¿Cuáles son los artistas que realmente están funcionando en no, España? No. ¡Oh, my God! Hola, comadre. ¡Oh, my God, listo! ¡Ay, hola, mi vida! Ay, vamos a continuar. Espérame. ¡Ay, no! Espérame, espérame tantito. No. Espérate. ¿Por qué? No, si ven. Lo acabo de ver y lo acabo de conocer. Te invitamos. Encanta, tú eres Nancy, mis queridas comadres, nada más que yo soy la habíamos Nancy invitado. Castañeda 14 y. La maquillamos. Bueno, ¿qué te pareció mi paleta, querida? Porque ay, veo, no. Interrumpió el show, pero me da mucha alegría. Y aquí veo que te están filmando con tu celular. A ver, ay, cuéntales a tus seguidoras. Me encanta, chicas. Esta paleta se las recomiendo 100%. Está hermosa. Más bonita que ninguna. Yo no sé por qué será que les damos tanto envidia a las demás. Siéntate y vamos a continuar haciendo el programa porque estamos aquí en chisme. Yo quería estar aquí contigo. Por eso, siéntate, aquí no vamos a hacer. Okay. Bueno, pues estas son las parejas, mis queridas comadres, que se separaron este 2023. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que este 2023 fueron tantas las parejas que decidieron ponerle punto final a su historia de amor? ¿Es acaso que ya no hay esperanza? Cupido ha dejado de llamar a muchos corazones al ver tanta separación. Hoy te diremos qué parejas de famosos decidieron decir adiós a quien en algún momento llamaron el amor de su vida. Sophie Turner y Joe Jonas fue una de las rupturas de famosos más inesperadas. Todo comenzó como un rumor que rápidamente se hizo oficial por la actriz y el cantante. Después de 4 maravillosos años, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa, dijeron en un comunicado. Rosalía y Ro Alejandro. Esta sí que nos dejó con la boca abierta este 2023, pues Rosalía y Ro Alejandro habían hecho oficial el compromiso y la española portaba tremenda joya como anillo de compromiso. Incluso celebraron con un EP conjunto llamado RR en el que derramaban miel en cada verso. Fue en los Latin Grammy donde se dijeron unas cuantas indirectas por medio de sus interpretaciones. Ella con Se nos rompió el amor y él con Se fue. Aunque ambos estuvieron en la gala, hicieron todo lo posible por no toparse de frente. Britney Spears y Sam Asghari. Tristemente, nada le ha salido bien en la vida privada a la princesa del pop. A mediados de agosto se dio a conocer que tras un año de matrimonio, Britney se separaba de Sam. Y ella, ni tarda ni perezosa, festejó a lo grande con varios amigos su vuelta a la soltería. Al final, Britney cerró con broche de oro este año al sacar su libro biográfico La Mujer Que Soy, donde revela escabrosos episodios de su vida personal. Ricky Martin y Joan Joseph. Chisme No Like fue el programa que dio a conocer que Ricky y su esposo podrían estar separados. Al poco tiempo, la pareja anunció formalmente su ruptura por medio de un comunicado en sus redes sociales. Y aunque dijeron que terminaban con amor y respeto, también Chisme No Like destapó a los hombres con quien Ricky, al parecer, engañó a su esposo. Incluso el mismo argentino Máximo Calvo narró en exclusiva los momentos que vivió con el boricua. Sofía Vergara y Joe Manganiello. También lo dijo Chisme No Like. Siempre adelante con las exclusivas. Aquí te dimos a conocer que Sofía Vergara atravesaba momentos difíciles en su matrimonio. Y sí, ya estaba separada de su esposo Joe. Tal parece que no le aguantó la racha de fiesta a la colombiana. 7 años fueron los que estuvieron juntos. Anuel y Yailin. El cantante de reggaetón Anuel informó en febrero de 2023 a través de un singular video que compartió en sus redes sociales que ya no estaba más con Yailin, la más viral, a tan solo unas semanas de haber dado a luz a su hija Catleya. Ahora ella vive un intenso y turbulento amor al lado del rapero Tekashi 69. Becky G y Sebastián Leguet. Todo pintaba para que este año hubiera boda y ¡zas! Becky G y el futbolista Sebastián terminaron. Y todo porque él le fue infiel a la cantante.
Los 6 años que tenían de relación amorosa se vinieron abajo con todo y el compromiso de formar una familia. Andrea Legarreta y Eric Rubin. Esta ruptura sí que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Nadie imaginó que esta parejita, que parecía ser una de las más sólidas del medio del espectáculo, podrían terminar separadas. ¿Se murió el amor o más bien se metió una tercera? El tiempo nos podrá dar o no la razón, pero lo que es una realidad es que Andrea mal nunca debe quedar. Y al poco tiempo de que Andrea anunciara su separación, su amiga la bruja Galilea también anunció que se separaba de su esposo Fernando Reina. Y también salió con un comunicado a decir cuánto se quieren y se aman, pero que ya no podían estar juntos. Ahora la Gali anda con la imagen bien revolcada con aquello del amante sicario que le sacaron a la luz, mientras Fernando Reina se dedica a hablar de lo bien que le sienta la soltería. Así es, comadritas, pero si usted quiere tener mucho amor este año, siga los pasos de los artistas, que muchos encuentran el amor como cambiarse de calzoncitos, la verdad. Así que el universo llegó al amor de varios famosos y espumosos. Claro. Y estas son las parejitas que se unieron en santo amor durante este 2023. Kendall Jenner y Bad Bunny. La modelo y hermana de Kim Kardashian y el popular cantante Bad Bunny están juntos. Los primeros rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaron el pasado febrero tras verles juntos en un club de Los Ángeles. Y solo unas semanas después se les vio besándose en una cena con un grupo de amigos. Tamara Falcó e Íñigo Nieva comenzaban el 2023 anunciando su reconciliación tras su ruptura en septiembre del año anterior por la infidelidad de él. La pareja se daba una segunda oportunidad y este año hubo boda. Desde que confirmaron su amor el pasado mes de septiembre, Taylor Swift y el jugador Travis Kelce no han vuelto a separarse. La artista y el jugador profesional de fútbol americano no llevan mucho tiempo juntos. Sin embargo, están avanzando con paso firme en su relación. Durante estas últimas semanas les hemos visto presumir su amor. Los que siguen más enamorados que nunca son estos dos tortolitos, que día a día se ve que están gozando de su relación. Y a pesar de trabajar juntos en la puesta en escena Papito Querido, disfrutan cada momento unidos. Tal es el caso de la mismísima boda de Michelle Salas, donde Humberto posó en la foto principal de la familia de la novia. En Chisme No Like dimos a conocer antes que nadie y que en cualquier otro medio que estos dos jovencitos tenían algo que ver, pues mostramos la primera imagen juntos dando un paseo por Disney, intercambiando mensajes en redes sociales y a pesar de que Nicki lo negó en un momento, fue en la Ciudad de México donde decidieron confirmar el noviazgo en una de las presentaciones de la cantante. Recientemente en los Latin Grammy desfilaron como la bella pareja del momento. Yailin y Tekashi. Ay, Yailin y Tekashi. Todo inició con una colaboración musical en la grabación del videoclip. Al parecer, ahí se dio el flechazo y Tekashi ya no la soltó. Ella lo llamaba colaborador. Sin embargo, a tan solo unas semanas de haber dado a luz a su pequeña hija, Yailin se operó el cuerpo para quedar impactante. Ahí Tekashi le llenó la cama de fajos de billetes. Pero después, alegadamente, Yailin fue golpeada por Tekashi. Recientemente, en República Dominicana, por intercambiarse mensajes con Anuel. Hecho que hizo enfurecer a Tekashi. Lo que lo llevó a llegar hasta el estudio de grabación donde él y sus acompañantes golpearon a los productores musicales presentes. Situación que le valió para estar preso por unos días. Hoy ya están juntos de nuevo, viviendo de las fiestas nocturnas y el escándalo. Fue Chisme No Like quien dio a conocer que Ángela Aguilar mantenía una relación amorosa con el jugador de la NFL Josh Ball y fue justo en una reciente presentación de la cantante donde los descubrimos juntos por primera vez en imagen. ¡Salud! ¡Salud por tantas exclusivas! La verdad que es impresionante cómo hemos descubierto a casi todas las parejitas estas. Sobre todo lo de Ángela Aguilar, Elisa, fue
impresionante cómo lo negaba, lo negaba, lo negaba. Claro, pero todo esto te digo porque es por el olfato periodístico y el super equipo que tenemos aquí en Chisme No Like. Me parece increíble que dos locos, tu servidora y un servidor, este güero emplumado, trabajamos madres, duro. ¿Se imaginan? Lo que no hacen otros programas que tienen plata, reportero, de editoras. Exactamente, que este programa, como nos han dicho, programa pedorro, sea quien siempre les traen las exclusivas. Asquerosos. Nos dicen asqueroso ahora. Can, 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 vieja ridícula. Asqueroseando. Oye, no, y el bisoño a la abuelita zapatona, no, de cómo le faltó respeto. Con Sergio Andrade, esta, habla con todos los chicos, no, la zona rosa. No, a esta Pati, sí. Chapoy le dijo de todo. Vieja ridícula, viejita decrépita. Pobre, imagínense. Pati no está tan mal. También todo este año les estuvimos dando los mejores consejos, comadritas, y también a los compas. Y como muestra, un botón. En esta entrevista y en esta paleta de maquillaje, comadres, en esta paletita así chiquita que ustedes están viendo que Javier tiene en sus manos, no solamente vienen sombras, vienen también sombras oscuras que tú te puedes poner debajo del ojo. Ahora que ya los hombres se están maquillando, estas son las sombras tenues. Y también vemos que a Javier le hacen el contorno con esta sombra que se llama chiquirruca. Esta es, comadres. Entonces, esta sombra que yo utilizo, que esa es la que está haciendo mi dedito, se llama tensión. Y este brillito, que es el que yo utilizo diario, comadrita, se llama primicia. Que te veas más guapo, comadres. Les vamos a enseñar cómo usted puede maquillar a su esposo, a su novio, sin que no lo deje muy afeminado. Digo, si él quiere quedar afeminado, pues también. ¿Les puedes decir qué es lo que le pusiste a Javier, por favor? Bueno, adelante, a su cámara panzón para ellos. Lo puede maquillar también y que de quede esta guapo manera. Porque hay muchas cicatrices también. Cámara, ¿no? Para allá. Ahí. Espera, esto ahí les va a dar más dimensión al pómulo. Las ojeras muy pesadas, lo único que van a agarrar es este polvito. El banana powder. Vamos a agarrar esta otra brochita y lo vamos a poner. Esto te ayuda tanto a los muchachos como a las muchachas para quitarnos todo el exceso de brillo. Y nomás aquí lo vamos a poner, como ves, así. Le puedes dar un ligero retoque, comadritas, a tu novio, a tu esposo. Todo nuestro producto es cero crueldad animal, que es lo más importante, y todo pasa por inspecciones del FDA. So, todo nuestro producto es cero crueldad. Antes de nosotros liberar el producto, pues nos aseguramos y se aseguran que sean libres de toxinas o que no tengan nada que les pueda dañar a la piel. Lo que queremos, que lo que utiliza Javier y lo que utiliza su servidora, lo puedan tener ustedes, y todo va a ser con precios accesibles. Por ejemplo, chicas, esta paleta que tienen todo lo tenemos a $35.99. Más bonita que ninguna. Los espejos no lo dicen. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué será que le damos tanta envidia no a los demás. No sé por qué. Si tan solo somos unos chicos buenos, muy buenos. Más. ¡Vamos! En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Pero desafortunadamente el 2023, y creo que se llevó tantos artistas como la pandemia, cuidado, la santa muerte, la muerte, la parca, nos golpeó duro en la farándula, se fueron grandes glorias del cine, la televisión, actores, conductores, influencers, de todo. La verdad que fue impresionante, estos son los que se fueron. ¿Cuántas vidas se perdieron este 2023? Un año de guerras y desastres, que también vio partir a grandes talentos. Artistas y personalidades del mundo del espectáculo nos dijeron adiós este año. Y hoy, con respeto y cariño, los recordamos. La primera en trascender este año fue la rapera norteamericana Gangsta Boo, quien murió el 1 de enero. El 12 perdió la vida a Lisa Marie Presley, la cantante estadounidense hija de Elvis Presley, a causa de una obstrucción intestinal.
El 23, Polo Polo partió a los 78 años, dejando un gran vacío en la comedia de México. El 3 de febrero, el diseñador de moda Paco Rabanne falleció a los 88 años de edad. En el mes de marzo murieron grandes leyendas como Irma Serrano, la Tigresa, Ignacio López Tarso, Fito Olivares, Rebeca Jones y el niño consentido de la televisión mexicana, Javier López Chabelo. Apenas había iniciado abril cuando la lamentable noticia de la muerte de Andrés García entristeció al medio del espectáculo, que apenas se recuperaba de la tristeza cuando el día 10 la repentina partida de Julián Figueroa volvió a vestir de negro a la farándula mexicana. Ese mismo mes también despedimos al primer actor, Sergio de Facio. En mayo, el brujo mayor dejó este mundo a los 84 años. 6 días después, el 24, Tina Turner, la icónica cantante suiza de origen estadounidense, perdió la vida por causas naturales. Fue en junio que el mundo despidió al exministro italiano Silvio Berlusconi y que México le dijo adiós a la gran Talina Fernández. El 26 de julio murió también la cantante irlandesa Sinéad O'Connor a los 56 años y el 31 Angus Cloud a los 25. El 11 de septiembre México lamentó la repentina muerte del actor Benito Castro y el 15 se fue el gran pintor y escultor Fernando Botero. Hace apenas unos días, el querido Chandler Bing de Friends, Matthew Perry, murió en su tina dejando a los fanáticos llorando su partida. Gracias a todos por habernos hecho felices tantos años. Que descansen en paz. Ay, pero Dios. Fíjate, Javier, que sin lugar a dudas, digo, todos los que partieron de este mundo, digo, obviamente a sus familias y a la comunidad artística y obviamente al público, nos dejaron un gran vacío. Pero te digo una cosa, mi querido Javi, yo no sé tú cómo lo percibas, pero yo creo que algo que a mí me impactó muchísimo fue la muerte de Chabelo. Sí, Chabelo. ¿Cuántas veces no le mataron? Miles y miles. Y nunca se moría, era todo siempre fake news. Y un día se va. Y luego Talina Fernández también me causó gran impacto. ¿A ti quién te...? La que se olvidaron, la reina de Inglaterra. Ay, también. La reina fue... Pero por algo se nos olvidó. Sí, no la queremos. No, mentira. Bueno. No, a ver, es una reina que ha sido brava, ha sido fuerte. Bueno, muchos con Lady Di sienten un poquito de rechazo contra la reina. Y fue una que también se fue, Elisa, y bueno, muchos también de Ignacio la... Ignacio López Tarso también dejó López un Tarso. Gran vacío. Y a mí me llenaba de ternura que a sus 90 y tantos años continuaba trabajando sobre los escenarios y obviamente a nivel internacional perdimos a uno de los pocos pintores del mundo contemporáneo que pudo probar las mieles de su éxito, Fernando Botero. Alfredo Adame. No, Alfredo no se me hizo. No, Alfredo Adame, digo, ya nos olvidamos de él. Pero, a ver. No les andes echando la sal, Javier, no andes echando la sal, ¿ok? Tú estabas cansado. ¿Saben qué pasa? Que él está adormilado porque como va a irse de pizurria a celebrar el la nuevo locura. Año. Exactamente. ¿Qué vas a hacer, Memo? Ah, tengo una sorpresa. ¿Rituales? Miami. ¿Rituales? ¿Rituales? No. ¿Calzón rojo? No. Ah, no, un año hice lo de la maleta y me fue muy bien. ¿Ah, sí? ¿A dónde sí. te fuiste? Ay, fue cuando te fuiste a España. Correcto, hay que hacerlo de la maleta, háganlo de la maleta. Sí. Vamos a hacerlo, comadre. A ver, ¿me preparas? Gente, Aaron, prepárame esa maletita que está ahí la abajo. La gente usa la uva, usa, y no coman, comemos mal, porque los países donde hace calor comen la comida de Nueva York de invierno, de la Navidad. Y nos revientan con nueces. A ver, Aaron, pásame eso y también pásame las uvas, mi amor. A ver, vamos a hacerlo de la maleta, ¿nos paramos? Yo no tengo Louis Vuitton. No, fíjate bien, no es Louis Vuitton. Tengo una... Vamos a tener, ¿cómo es el ritual? Tienes que agarrar la maleta y darle vuelta. Anda. ¿Sí? Bueno. No. Anda hasta allá y volvé. Y las uvas hay que comérselas, ¿verdad? Las uvas... Oye, pero con trevenas, ubotas, las tienes que meter 12 al mismo tiempo en la boca. Mira, espérate. Una. Parece un huevito. Vamos a hacer la prueba. Una. No, me das con... ¿Por qué te das con? Parecen huevos, como son muy grandes estas uvas. Comadres, bueno, pero vamos a seguir porque está delicioso, amiga. Está muy dulce, la verdad. Sin un duda, año dulce.
Algunos de los momentos cruciales de Chisme No Like este 2023 fue el seguimiento que le dimos puntualmente al caso de Roy Rosselló, el exmenudo, que dio a conocer la tormentosa relación que tuvo cuando apenas era un niño pequeño al lado de Edgardo Díaz, el sucio. ¿Te acordás, Elisa, la serie, bueno, Menéndez Menudo, que saca Telemundo? Uh-huh. Y aquí logramos, porque claro, la serie no se veía en el mundo entero, Chisme No Like fue la embajadora de esta serie, uh-huh, y entrevistamos a todos los del documental, muchos menudos de esta banda que vieron y fueron testigos de agresiones, maltrato, y la verdad que fue una de las series más poderosas del año. Exactamente, y quedamos todavía en pausa y en espera a que a los hermanos Menéndez, que tienen ya casi 34 años en la cárcel, supuesta y alegadamente esta serie haría que se retome el caso, se abra y podrían llegar a salir, y no solamente eso, que se prepare Edgar el Sucio y Puerto Rico, porque René de Menudo, como aquí también lo dijimos en exclusiva, está dispuesto a hablar. Lo pero encontramos tanto, en España, Edgardo, claro, Díaz, en exclusiva. Ah, eso también lo encontró Chisme No Like. Pero vamos a ver ese recuento, mi querido, sí, Javier. Muy fuerte. Jonathan Montenegro está vía telefónica con nosotros desde Nueva York. Bienvenido, Jonathan, a Chisme No Like. Y bueno, lamentamos que haya vivido todo esto en un grupo que era pura alegría para su fan y pura música. Hola, Javier. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, lo que acabas de mencionar es, puedo dar fe de eso, totalmente cierto. Muy lamentable, infortunado, pero son ciertas realidades que tenemos que afrontar indistintamente del paso del tiempo. Jonathan, antes que nada, qué valiente salir. No es la primera vez que tú quieres levantar la voz y has sido callado. ¿Tú qué ves de diferencia en aquel momento a ahora que está en Peacock este documental y el testimonio que nos vienes a dar el día de hoy? ¿Tú qué piensas? ¿Que ahora sí podría llegar a ser diferente y que este señor Edgardo Díaz podría llegar a estar donde pertenece, en la cárcel? Elisa, en definitiva, hay una gran diferencia justamente por el margen del tiempo. En 1991, junto con Robert Avellanet, Raúl Torres, Eduardo Aguilera, renunciamos al grupo y hicimos una convocatoria. Tuvimos una rueda de prensa junto con nuestros abogados, nuestros apoderados legales, para ese momento, donde indicamos, donde simplemente damos mayores detalles, la razón por la cual salimos del grupo. No hubo trascendencia porque no fuimos al foro correspondiente. Es decir, no hubo trascendencia judicial. Uh-huh. Simplemente lo anunciamos sin miedo en 1991, cuando para aquel entonces la mentalidad del latinoamericano era un poco cerrada, quizás, y ahora el mundo ha cambiado. Sin duda alguna, el mundo ha cambiado. Hay muchas personas que señalan y no entienden la razón o no entienden el por qué se está haciendo esta denuncia de nuevo, después de 40 años, después de 30 años. Yo entiendo que es un proceso individual de cada quien. Y en la actualidad el mundo ha cambiado, no sé si para bien o si para mal, pero definitivamente hay cambios. Hay un cambio social, hay un cambio cultural, hay un cambio digital inclusive, que nos permite de alguna manera simplificar y amplificar a su vez lo que hemos vivido y lo que se está viviendo, lo que se está padeciendo en la actualidad. Creo que el documental de Peacock me resulta un documental que no es hueco. ¿A qué me refiero? Porque más allá del entretenimiento, más allá de exponer las situaciones tan personales de Roy, hay una conclusión, hay un desenlace. Una denuncia. Bueno, digamos que el desenlace está por darse, correcto. Termina con una denuncia, no se hace hueco. Hay un respaldo judicial que digamos que ahora comienza un nuevo capítulo, comienza una nueva etapa. Porque más allá de decir yo fui, a mí me hicieron, lo importante es denunciar judicialmente a esa persona que te perturbó y que te robó la infancia. Ahora, Jonathan, vamos al comienzo de la entrevista
con el tema de Cristina, porque yo creo que ese golpe duro que recibieron los Menudo, donde Ralphy Rodríguez quedó como, no en ridículo, pero como que lo aplastaron. Después otro compañero de Rey dice que él vio cuando llegó Cristina a comer a la casa de Edgardo Díaz y que estaba todo arreglado para presentarlo a Nuevo Menudo y lavarle la imagen a Edgardo. Eso debilitó mucho las denuncias también de ustedes. Fíjate, en principio, y desde mi punto de vista, desde mi óptica, Ralphy Rodríguez se ha convertido para mí en un superhéroe. Tomemos en cuenta que él tendría 18 o 20 años, no dominaba del todo el español, como lo dijiste al comienzo. Para mí es un superhéroe, ¿ok? Pero sin duda alguna, esto que estaba set up, esto que estaba completamente armado, diluyó, desinfló lo que se estaba intentando hacer. Sin duda, tener a cuatro muchachos nuevos allí, completamente ignorantes de todo lo que estaba ocurriendo, porque Edgardo Díaz, de una manera muy inteligente, de una manera muy audaz, consigue chicos fuera de Puerto Rico. Claro. Eran más norteamericanos que boricuas. Por lo tanto, estaban como un tanto aislados de todo lo que estaba realmente ocurriendo, por su idioma, por razones geográficas. Y recordemos que para ese entonces no tenían la facilidad que tenemos hoy día. Tú te puedes encontrar en Moscú y puedes saber lo que está ocurriendo en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, importante el testimonio y también el compromiso de ser testigo referencial del caso, porque Roy Rosselló denunció en la ciudad de Los Ángeles para atrapar a Edgardo Díaz. ¿Por qué es importante? Porque hay menudos que no quieren hablar. Johnny Lozada, Ricky Menéndez, que es primo de Edgardo Díaz, y Cancel, que son los tres que están haciendo tour por ahí, y como son primos de Edgardo y no quieren comprometerse, no hablan. Tanto Robert Avellanet, ¿quién más? René, todos hablaron. O sea, esto es importante, tienen que hablar, chicos. Hay gente que vio todo y saben claro, todo. Y algo que es muy importante, cada víctima puede romper el silencio si gusta hacerlo públicamente o también en privado. Claro, en un juicio. Lo que se les pidió y lo que desde un principio pidió Roy con esta valentía al haberse atrevido a hacerlo públicamente, convocó a sus compañeros y no necesariamente esto tiene que ser público. También hemos visto que muchos que hasta continúan en la farándula, como en el caso de Xavier en CNN, tampoco, no se han pronunciado y sabemos de buena fuente que ni siquiera de manera privada. Bueno, un momento de la serie de Menudo tan dura, Elisa, es cuando el hermano de Rey Reyes se reúne con Roy Rosselló y le presenta un frasquito y le dice, aquí está Rey Reyes, las cenizas. Y bueno, era el mejor amigo de Roy Rosselló, Rey Reyes. Su hermano Raúl nos rompió el silencio con nosotros, la única entrevista que dio. Y vamos a verla, Elisa, porque está muy fuerte. Fue una bomba molotov. Y hay uno de los protagonistas más importantes de toda la historia de Menudo. Porque él no fue un menudo en pantalla, pero él sí estaba contratado, Elisa, con Edgardo Díaz como hermano de Rey Reyes. Que en paz descanse, lo queríamos mucho, lo queremos mucho. Fue uno de los más queridos, Elisa, fue uno de los más aplaudidos, obviamente sus ojos, su carisma fue innegable y él pudo tener Rey Reyes en la agrupación a su hermanito, que hoy es un señor que va a estar con nosotros hoy. Es un placer recibir a un amigo, Raúl Reyes. Gracias por la valentía, Raúl. Yo sé que está difícil hablar. Hola, Raúl, te presento, bienvenido. Elisa. Hola, ¿qué ¿cómo tal? Estás, Raúl? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y gracias por el trabajo que están haciendo de cubrir esta historia. Está dura. Primeramente te queremos decir, bueno, que lamentamos que tu hermano no esté con nosotros, que era un increíble ser humano y que haya sido tan valiente de ayudar a Roy a este documental. Contanos cómo te llamaron, cómo fue, por qué decidiste hacerlo cuando hay otros menudos o otros integrantes que no quieren hablar. Pues mira, todo surge. El año pasado nosotros hicimos otro documental también para otra cadena, HBO, el cual yo no había visto ni tan siquiera
quiénes iban a participar. Yo cuando me pongo, me siento a ver el documental entero y veo todas lo que estaban contando estos chicos, que eran una generación mucho luego, o sea, de Rey, unos 10 años después. Claro. Contando exactamente las mismas palabras que recordaba que le habían dicho a Rey también, Edgardo. Sentí indignación, o sea, sentí que ciertamente Rey me estuvo contando la verdad en todo momento. Y empiezo a recordar y empiezo a analizar, empiezo a atar cabos. Y bueno, nada, cuando surge la oportunidad de poder hablar con Roy, uh-huh. Que me pide, mira, vamos a hacer algo de que es distinto. Y le dije, yo, cuenta conmigo, porque yo sé que la historia de Roy era que nosotros la habíamos visto de otra manera y de repente como que la visión fue otra. Y nos dimos cuenta que él había sido una víctima también. Claro, porque ustedes pensaban que Roy tenía privilegio, que Roy era como el preferido de Edgardo. Sí, en definitiva, o sea, todos los chicos sabían que algo estaba ocurriendo. Y no se sabía con exactitud, ¿no? Hasta años después que yo tengo una conversación con Roy, que precisamente le estoy explicando la razón por la cual él no fue convocado para el reencuentro. Y cuando le explico, pues, nosotros tenemos pensado que esto fue tenía una relación con Edgardo, y me dice, no, es que nosotros no tuvimos una relación. Él me tenía a mí en un yugo, o sea, estuvo abusando de mí por muchos años, me había convencido, me había lavado el cerebro, y yo era un niño. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Él tenía 13, 14 años cuando pasó eso, 13 años más o menos. Raúl, tú viste cosas y tú las has contado. ¿Le puedes contar a nuestro público que nos están viendo a nivel mundial qué es lo que tú hablaste en el documental, que está fantástico y tienen que verlo, con respecto a lo que tú fuiste testigo? Yo presencié, o sea, abrí una puerta y presencié, estaba Edgardo con Roy en la misma cama, estaban desnudos, estaban durmiendo. Obviamente para un chico de mi edad, o sea, yo tenía 13 años en ese momento, para mí fue impactante, fue algo que no esperaba. La verdad que no lo esperaba. Fuerte, ¿no? Ahora, sí. El paso del tiempo y que tu hermano no está ya con nosotros, ¿cuál es realmente la verdad de lo que le pasó a tu hermano? Mira, Rey, técnicamente sí, falleció de un infarto masivo, un infarto al miocardio, pero Rey ya venía con mucha depresión. Rey tenía depresión de muchos años y yo entiendo que esto tiene mucho que ver, porque cuando surge la serie de Súbete a mi moto, la serie, donde él se da cuenta que la historia está totalmente diferente a lo que era, él le dio un coraje, le dio indignación, y una desesperación por querer contar la historia real de lo que había pasado. Y siempre lo noté con esa ansiedad de que sí, de que quería contar. Y en toda ocasión él también se hizo eco de diciendo que Edgardo, pues, era un pedófilo. ¿Podés, al tiempo, por favor, vuelvan a la pantalla con Raúl, ¿podés decir que tu hermano perdió la vida por todo lo que vivió? Yo creo que esto era una bomba de tiempo, o sea, yo estoy claro de que no solamente Rey
No solamente Anthony Galindo, hay muchos de los chicos que han padecido de depresión por, o sea, tras su salida del grupo, muchos de estos chicos han padecido de depresión, han padecido de situaciones que no han podido ni tan siquiera tener una vida normal, no han podido tener relaciones normales de pareja, no han podido tener relaciones con sus hijos. Y me parece pues que tienen eso en común todos. No puedo decir que tiene que haber sido directamente por eso, pero sí tiene que haber afectado en lo absoluto. De historias, sin que nos des nombres, porque entendemos, ¿no? Y aparte me parece algo muy, muy decente, porque cada víctima tiene su tiempo para hablar, claro, ya sea públicamente o con sus médicos, ¿no? En este caso, psicólogos, psiquiatras. Claro. De otros casos que te haya compartido tu hermano, de gente, de chicos de la agrupación que hayan sufrido lo mismo, ¿eran casos aislados que son los que hemos conocido públicamente, o hay más casos, sin que nos digas nombres, o a todos les hacía lo mismo? Aparte de lo que ya se han pronunciado y que han hablado de que han habido abusos, yo te tengo que confirmar que sí hay varios otros ex menudo, integrantes de menudo, de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación y la cuarta generación. Dios mío. O sea, estamos hablando desde el 77 hasta lo último. O sea que terrible. O sea que podemos entender que a todos los chicos pasaban por Edgardo. No te puedo asegurar que fueron todos. Pero sí hubo víctimas dentro de todas esas generaciones. Mira, hay algo bien, bien particular que Edgardo hacía. Y él escogía muy meticulosamente o maquiavélicamente a estos chicos. El perfil de estos chicos eran de padres divorciados. Ellos vivían con sus madres. Las madres pues tienen que seguir trabajando, tienen que atender a sus otros hermanitos, los hijos. Entonces no podían irse detrás de los chicos para velarlos. La figura del padre no existía. Entonces para Edgardo era muy fácil poder controlar y manipular a estos chicos y a estas madres. Claro, era todo, estaba pensado desde el momento que eligen. De hecho, a Roy lo eligen. Entonces, con lo que empieza a tener problemas, confrontar problemas, vienen siendo los menudos que llegan con padres ya, que están, la figura del padre está ahí. Mi hermano, que mi papá estaba ahí presente, don Raymond Acevedo, que estaba el papá presente, don Rafael, que era el papá de Ralphy Rodríguez, don Robert, el papá de Robin Rosa. Todos estos chicos que estaban en esa figura paterna, él tenía problemas. Claro. Les traía problemas. Papá ahí presente. Y podría también hasta cierto punto ser, porque digo, yo también soy hija de una pareja que no estaban juntos, que terminas al final buscando a tu papá. Y a veces, en el amor, muchos de los casos, o sea, a lo mejor podrían también llegar a ver a Edgardo de la manera como proveedor, que elige, que los ponía, los quitaba, daba privilegios, como un padre protector. En cierto modo, sí, porque tiene una, o sea, estos chicos cuando empiezan a viajar, pues tienen unas libertades o ven la escena de otra manera. Están trabajando, están haciendo lo que les gusta, pero a la misma vez también, o sea, tienen que estar siguiendo unas reglas, siguiendo todos estos pedidos que le hace Edgardo. En muchas ocasiones ellos, pues, como niños al fin, pues, se comportaban como niños en los hoteles, a veces jugaban, hacían ruido en exceso, hacían algo que, pues, normal para un niño, y Edgardo se molestaba y les pegaba.
a todos. O sea que eso sí, eso, eso, porque tenemos a William Luque, que está desmintiendo todo esto, está hablando barbaridades, habló también mal de todos. Que es el verdadero pensar, digo, porque estás de acuerdo que con la seriedad de la situación no cualquier amigo se va a tirar hablando. Lo encontramos junto con este Edgardo en España. ¿Tú ya escuchaste todo lo que nos dijo? Yo he tenido la oportunidad de ver la entrevista y lo que él ha mencionado. La verdad que lo único, no lo conozco, pero no tiene ningún tipo de respeto de mi parte. Claro, por supuesto. Yo creo que una persona muy atrevida de, primero que nada, hablar mal de estos chicos que lo han estado lucrando por toda la vida. Desde el 88 que él puso el primer tema en Menudo, él se ha estado lucrando de ellos. Claro. Porque él ha estado cobrando las regalías de sus discos que están vendiendo. Han vendido millones de esos discos y él sigue lucrándose. Claro que el tipo va a defender la gallinita de oro. Claro. Oye, Raúl. Obvio. Raúl, yo he tenido la oportunidad de jugar al dominó con tu hermano en la casa de Osvaldo Río y amo Puerto Rico con toda mi alma. Yo sí creo que Menudo era un orgullo boricua, pero ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta que hubo mucha tapadera de Edgardo en la isla. De hecho, ayer la Comay recién habla de este tema. Estamos pidiendo que hablen, que rompan el silencio. No hay nada de vergonzoso. Puerto Rico no significa Menudo, ni Menudo Puerto Rico. No Menudo lo que pasó con Edgardo, pero no sentís que hubo... Hay que hacer un mea culpa, decir, a ver, destapemos la olla, como lo estás haciendo tú, como lo están haciendo muchos valientes, otros están... en modo cobardes, porque no están esperando a ver qué pasa. ¿Tanto poder tuvo Edgardo Díaz en la isla? ¿Tanto poder tuvo este hombre? Lo has dicho, tuvo pasado. Él, yo no creo que ya tenga ese poder ahora. Tuvo. Y de hecho, lo que está diciendo este señor Luque, para mí es todo un bluff, o lo están mandando para tratar de que nosotros tengamos miedo. No tenemos miedo. Nosotros también estamos protegidos. Nosotros también tenemos nuestra batería de abogados. Nosotros tenemos un imperio detrás de nosotros protegiéndonos, que es NBC, Telemundo, que ellos no están aquí jugándose el título ni nada. Aquí ellos saben muy bien que lo que nosotros estamos diciendo... No lo estamos diciendo porque yo vi o porque hay testigos. Aquí hay porque están las víctimas. Exacto. Ahora, aquí no son testigos, son víctimas que están declarando y van a declarar. Amén. Dentro de todo este entourage que te dijo tu hermano, vio que, por ejemplo, este señor como compositor también fue William Luque, amante de Edgardo Díaz. ¿Vio él más relaciones entre gente que trabajaba para Edgardo Díaz? El Jiménez, el médico. ¿Con los chicos? Contadores. Hay mucha gente alrededor de Edgardo que ya yo lo dije en el documental. O sea, toda esta gente vio y toda esta gente sabe. Son cómplices. Son cómplices. Esa persona que vio y hoy día se queda callada y no decir nada y no proteger a estos niños, son cómplices también. Yo entiendo mucho de los chicos de Menudo que no han querido hablar o no se atreven a hablar. Tenemos que tener respeto sobre ellos porque pues no es el momento, no es fácil después de ser víctima pues poder hablar y contarlo a sus hijos, a sus padres. Rafi Rodríguez, que lo humillaron en el show de Cristina, ayer hablamos y no quiere hablar porque está herido, lo destruyeron realmente con ese show de Cristina, enfrentándolo a Edgardo, lo dejaron solo porque iba a haber otros y al final se quedó él solo con su papá. Hay mucho dolor, pero es el momento de reivindicarse, ¿no? De decir... Claro, y el momento, y en aquel entonces, disculpen, nadie estaba preparado para enfrentar esta situación tan grande, tan grave. Incluso, oye, lo tengo que decir y les tengo mucho respeto y los quiero mucho como hermanos, pero en el 91, en el programa de Carmen Jovet en Puerto Rico, estuvieron las madres de Johnny y de Miguel Cancel.
Ah, de Johnny Lozada. Doña Celia y Doña Gloria estuvieron ahí en el programa para contar exactamente estas mismas situaciones. Pero no pasó nada porque pues la batería que tenía Edgardo con el licenciado aquel que tenía, la destruyeron. ¿Qué destruyeron? Bueno, perdón. Porque no pudieron hacer un argumento concreto, no pudieron decir las cosas como eran. Y esta gente se aprovechó de esa debilidad, de esa ignorancia, y barrieron con ellas también, como hicieron con Ralph en aquel entonces. Wow. Raúl, vamos un poco a la convivencia de los Menudo. ¿Con quién te llevas bien? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Con quién no te hablas? Hay también mucha división entre los 32 Menudos, y la verdad que está complicado también porque siguen lucrando y se siguen haciendo shows de Menudo, ¿no? Está Súbete a mi Moto. Yo siempre me llevé bien con todos. Vos con todos te llevaste siempre bien. Siempre me llevé muy bien con todos. Por eso me sorprendió muchísimo que me sacaran del grupo a raíz del fallecimiento de Rey. O sea, que para nosotros fue como que no era algo que yo esperaba. ¿Del grupo te refieres al chat? Al reencuentro. Sí, sí, a los que se han quedado en el grupo, porque yo hablo con René todos los días. ¿Qué dice René? Bueno, René se pronunció ahora en Instagram, le está dando el apoyo a Roy. Muy bien. René también tiene muchas historias que contar. René vivió a plenitud el boom de Menudo. Claro. Y tuvo sus situaciones con Edgardo y tiene mucho de qué hablar. Y yo sé que pronto él va también a pronunciarse más directo. ¿Sentiste una traición cuando murió tu hermano? ¿Te sacaron a vos del reencuentro, que tu hermano era uno de los líderes de ese reencuentro? Y ganaron, quiero decirle a la gente, ganaron mucha plata con el reencuentro. ¿O me equivoco? Ganaron bien. Lo que pasa es que también mi hermano había entrado ya en una depresión y entonces ya no podía manejar las cosas él. Y entonces pues Johnny toma el control del grupo y de los negocios y todo. Y entonces pues ahí empezaron a surgir los problemas entre ellos. Sí, y eso lo vamos a hablar porque ahí hay mucha historia por cortar. Raúl, no sé, Lisa, si querés hacer una pregunta más, pero Raúl, nos está viendo muchísima gente en el mundo entero que no pudieron verlo de Telemundo, no pudieron verlo de Menudo Menéndez, que es un éxito. ¿Qué quisieras decirnos a todas las personas que están hoy conectadas que no sepamos o que pueda ayudar a esta causa? Mira, primero, para que puedan tener, o sea, los que puedan ver el documental y tengan esa posibilidad en Estados Unidos de verlo, véanlo para que no lleguen a otras conclusiones y puedan tener de verdad un juicio justo. Segundo, nada, nosotros estamos preparados y yo sé que van a surgir más, no testigos, sino víctimas que se están sumando y van a estar ahí para declarar. Nosotros no nos estamos preparando para tomar los medios por asalto, sino llegar al tribunal y poder decir, ok, esto es lo que pasó y llevarlo a los foros correctos. Se haga justicia. Gracias. Una pregunta. Aparte de que nos comentas lo que René está ya enterado, ¿qué te comentó algo de las declaraciones? Que para mí, como para ti, según lo que nos acabas de decir, es claro que Edgardo Díaz pues está utilizando de vocero, en este caso, esta entrevista que hicimos. No, definitivo. Mira, oye, es para mí es una falta de respeto que él se le diga a estos chicos que son unos problemáticos cuando el tipo se está lucrando de ellos. Ellos le han vendido. El mismo William está ganando plata con ustedes. Bueno, imagínense quién iba a decir que estos dos hermanos que nos dieron tanta alegría cuando estaban en Menudo, uno de ellos fuera a terminar perdiendo la vida.
y que todo lo vivido con Edgar el Sucio fuera motivo de la gran tristeza que vivió durante toda su existencia. No, terrible, Elisa, porque yo creo que Rey murió porque no pudo hablar. Se llevó a la tumba, pero también el corazón no le aguantó por el dolor. Por eso es importante que hablen, ¿no? O sea, si no hablan, pueden... ¿Te acuerdas del otro que se suicidó? El otro Galindo. O sea, la verdad es que es muy fuerte y todos fueron molestados. Claro, y pensar, comadres, que mientras que nosotros bailábamos Claridad, Súbete a mi moto, estos niños estaban viviendo un infierno. Cuando nosotros pensábamos, ¿no?, que era motivo de alegría y de privilegio poder ser mundialmente conocidos, esta verdad se nos estrella en la cara. Y lo que a mí me duele muchísimo es que mucha gente en la isla lo sabía, mucha gente en la industria lo sabía y nunca hablaron y nunca dijeron nada. Cuando se bajaba el telón, empezaba la pesadilla para todos estos chicos con Edgardo Díaz y sus molestadores de sus secuaces, el grupo, que ahora vamos a ir con el tema de Ricky Martin en minutos, así que... Exactamente. Pero, comadres, valientemente, René, en una entrevista exclusiva con nosotros, rompe el silencio. Él, que tiene la historia de pe a pa, lo vamos a estar viendo también en esta plataforma, en la segunda parte de esta serie, que conmocionó mundialmente, ya que hay dos hermanos que tienen 34 años en la cárcel y que el mismísimo Edgardo el Sucio le habría llevado a Roy Rosselló, al padre de estos, para que se propasara con Dios él. Dios mío, imagínense ustedes, valientemente surge desde las cenizas, ya lo había hecho en varios documentales, había convocado a que se hablara la verdad, pero René callado no se quedó y habló aquí en Chisme No Like. Que a Edgar el Sucio sus días están siendo ya contados. Viene el agua. Muy valiente lo que vas a hacer. Hay que darte ánimo, hay que darte fuerza, hay que apapacharte. Gracias. Hay que protegerte. Hay que cuidarte. Gracias. Después que rompas el silencio. Gracias por este adelanto, porque nos entusiasma, ¿no? Nos pone en alerta para que todos vayamos a escucharte en este documental, porque hay que ayudar a Roy, hay que ayudarte a ti, hay que ayudar a todos. Y queremos justicia. De verdad, yo estoy muy enojado con este señor Edgardo Díaz, pero muy enojado, y no voy a descansar como periodista hasta verlo en la cárcel. Definitivamente, Javier, tú y tu compañera Elisa, si han puesto, no es un grano de arena, han puesto un saco de arena para que todo esto suceda. Se lo agradezco enormemente. Esto todavía comienza. La pregunta del millón es, ¿vas a contar, vas a aportar algo fuerte? ¿Qué podemos esperar? Bueno, definitivamente, es que hemos sido tantos los que hemos pasado por ahí, Javier. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Y algunas cosas que le pasaron a uno, a mí no me pasaron, pero cosas que me pasaron a mí, tampoco a otros le pasaron. Yo sé que hay mucha gente temblando por ahí, porque los que me conocen bien saben que yo no como mierda ni tengo pelos en la lengua. Algunos que son cómplices del silencio, y yo me asumo que es mi crítica, algunos que están muy calladitos, que saben muchas cosas. Sí. Y los que no, son totalmente, los acomodaditos. Inclusive, muy aparte de todo este séquito de pedófilos que habían ahí, es triste, por no decir que está cabrón, me molesta grandemente, que compañeros de nosotros que estaban ahí y vieron todo lo que estaba pasando, se hagan los... capturando, haciendo tour. Sí, y haciéndose los... como si nada, como si no hubiera pasado nada. A esos son los que deberían de meterle 50 años a cárcel, en vez de a los Menéndez. O sea, a toda esta gente, porque ellos lo vivieron, yo estaba ahí, ellos estaban ahí también. O sea, que si yo lo vi, ellos lo vieron también, pero no sé por qué razón no quieren hablar. Afecta, y este hombre está libre, eso es lo que quiero que la gente entienda. Este hombre está libre, este hombre está disfrutando su dinero, este hombre no va a cambiar,
y esto no puede volver a repetirse en la industria del espectáculo. Eso es importante, el testimonio de ustedes. Y que lo hagas, René, claro, es súper importante. Te estamos esperando. Claro. Escuchar inclusive, inclusive, cuando sale el documental, yo empiezo, obviamente, a apoyar a Roy por las redes y todo esto. Me empezaron a enviar mensajes directos por Instagram, porque ellos no tienen que comunicarse conmigo, varios de los pedos que trabajaban con nosotros, tratando de comunicarse conmigo, porque están cagados. Porque están muy cagados, bien, que se caguen. ¿Entiendes? Entonces, varios de ellos, de esas personas que estaban trabajando ahí con nosotros, enviándome mensajes, no, mira, que necesito hablar contigo urgente, comunícate conmigo, que quiero hablar contigo. Y yo, bueno, y viendo todo lo que has sufrido, evidentemente lo tuyo con Edgardo sí fue fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pudiste identificarte con Roy. Fue muy parecido, diferente, porque lo de Roy fue más serio, sí, de lo que pasó conmigo. Lo de Roy es muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Este no nos afectó a nosotros. Esto nos afectó a todas nuestras familias, a cómo nosotros pudimos percibir la vida. No pudimos tener relaciones saludables con nuestras parejas. Esto nos afectó no solamente a nuestras esposas, también les afectó a nuestros hijos también. Mis hijas, las tres saben todo. Mis tres hijas saben todo lo que pasó con lujo de detalle. Con mis fracasos, con mis parejas, con mis fracasos como no ser un buen padre como yo hubiese querido ser, que la repercusión más grande, el daño más grande que yo tuve por todo lo que estaba pasando ahí, fue mi adicción a las drogas. Porque estuve muchos años jodido, Javier, muchos años, muchos, muchos años jodido. Yo pensé que yo me iba a morir. ¿Y cómo lograste perdonar todo eso, René? Fue aquí en Chisme No Like cuando, en exclusiva, René confirmó que tristemente fue también molestado por Edgar el Sucio. Imagínate, mi querido Javier, este documental lo vamos a ver. Y fíjate que mundialmente están en espera mucha gente de enterarse qué va a pasar, por qué. Porque, vuelvo y repito, hay dos jóvenes, bueno, ya se hicieron señores, presos en la cárcel desde hace 34 años. Y esta investigación podría abrir las puertas para estos dos hermanos, los hermanos Menéndez, de salir de la cárcel. Los pocos menudos que hablaron este año solo en Chisme No Lie, pero también descubrimos, lamentablemente, un episodio que Ricky Martin no quiere hablar, no nos demandó, porque es cierto, cómo fue abusado Ricky Martin a los 11 años, igual que dice su sobrino, que fue molestado a los 11 años. Y aquí tuvimos en exclusiva también al camarógrafo. Exactamente, bueno, lo descubrimos. Al fotógrafo, exactamente, de los 80s, quien en ese tiempo se habría propasado con Ricky Martin cuando solamente era un... El día viernes yo te dije que Ricky Martin, cuando tenía 11 años, fue al Festival Internacional de Música de Tokio. Pongan las imágenes, por favor. Ahí está la presentadora y el presentador de Tokio de este festival, que lo gana finalmente. Lo gana Menudo. Y ahí van a recibir el premio Ricky Martin, Roy Rosselló y el colectivo de esa época de Menudo. Ustedes pueden identificar quiénes son, si realmente lo siguen. Ahí eran los cinco muchachos. En ese momento era la agrupación donde, evidentemente, ahí no está Robert, hay más gente que no está. La realidad que en este viaje, ya te lo dijimos, Edgardo Díaz, el manager de Menudo, no actuaba solo. Actuaba con su médico, con su socio de Panamá, que está muerto hoy, y otros más que eran tan viciosos como Edgardo Díaz. Y Edgardo Díaz lo permitía. Por eso Edgardo Díaz tiene que ir preso por esto que les voy a contar. Por haber permitido que un empleado camarógrafo en ese momento, era camarógrafo, cameraman, que lo filmaba a ellos todo el tiempo. Incluso si ustedes ven la serie de Telemundo, Fia Cop,
aparente y alegadamente, en este video, donde están jugando en la piscina, donde están disfrutando de un día de playa, no es playa, es una casa donde tenía una piscina, ahí había pedófilos y uno de ellos estaba ahí, el que molestó, supuesta y alegadamente, a Ricky Martin. Este grupo, seguro que lo debe saber, habría que ubicar a los, todos los menudos del viaje a Tokio y preguntar si era o no era. Había muchos hombres aquí que no eran Edgardo Díaz. Ay, Dios mío, es muy fuerte lo que voy a decir. Y pido que tengan la mente muy abierta. No estoy atacando a ninguna religión. No estoy atacando a ninguna congregación. Y no quiero que se afecte tu espíritu. Pero lobos vestidos de oveja, no, perdón, ovejas vestidas de lobos, o lobos vestidos de ovejas, siempre Jesús lo dijo muy claro, que había lobos vestidos de oveja en la misma iglesia. Y si no, rebátanmelo si no está o no está en las Santas Escrituras, la que tanto estudié, pero no estoy hablando por hablar. Este es un momento histórico en el periodismo. No lo hizo Cristina Saralegui, más bien hizo lo contrario, lavarle la imagen al pedófilo. No lo hizo Jorge Ramos, no lo hizo nadie. Solo lo va a hacer Chisme No Like. El único programa que tiene los ovarios y los huevos así de grandes para enfrentar la verdad. Señoras y señores, este señor que supuestamente alegadamente molestó a Ricky Martin en Japón cuando él tenía 11 años, algo que Ricky nunca contó, según nuestros informantes, incluso se habla que habría perdido hasta su virginidad con este señor, ni siquiera habría sido Edgardo. O sea, encima, ser molestado por un camarógrafo, ni siquiera el manager de la agrupación, igual es de horroroso, digo, pero, o sea, cualquier cosa, es nuestro Ricky Martin, nuestro Ricky. ¿Cómo lo dejaron tan solo? ¿Cómo lo dejaron a la merced de cualquier monstruo que fue un camarógrafo sin desmerecer ese trabajo? Pero realmente, pobre chico. Les voy a mostrar, me gustaría que llegamos a 14.000, por favor, cómo están los likes, porque esto está muy fuerte y lo voy a leer como corresponde. Somos 13.200, vamos chicos, vamos. Voy a decir y les voy a mostrar la cara del hombre que habría molestado a Ricky Martin. Para que no digan que es un cuento, que no es un chisme, no es una especulación. El señor está suelto. Nuestro satélite de Chisme No Like no lo detectó en Puerto Rico. Lo detectó en la Florida. ¿Muy cerquita de dónde? Muy cerquita del doctor Duque. Pobre Orlando. Pobre la Florida. Se están viniendo todos los delincuentes para acá. Bueno, yo fui el primero. Señoras y señores, usted se va a quedar en shock cuando yo te muestre que este monstruo, que era camarógrafo, que habría molestado a Ricky Martin a los 11 años y abusado de él, y todo el colectivo de Menudo sabía perfectamente, y así lo decían, el cámara de Menudo era pedófilo. Así lo decían. Así lo decían. No es que era, ¡ay, qué sorpresa! Lo sabían. Muchos quisieron cuidar a Ricky para que no le pase lo que le pasó en Japón, pero lamentablemente perdió la batalla. Cayó en la red. Este señor ahora está suelto.
está casado con una señora y estamos hablando del ex camarógrafo de Menudo, hoy líder de una iglesia de testigos de Jehová. De este hotel donde yo estoy parando, también trabajó en Puerto Rico como miembro de la iglesia Testigos de Jehová. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con esto? Ricky, tu agresor está suelto. Nosotros no tenemos por qué ser la fiscalía del espectáculo. Puerto Rico y el mundo tiene una fiscalía que tiene que actuar. Pero como no hay denuncias, porque a nadie le importa el cambio y ser agente del cambio, como dijo Shakira, Ricky Martin, ¿qué estás esperando? Ya tenemos listos todos los rituales, comares. Usted díganos qué va a hacer. A ver, ¿ya barrieron su casa? No te vayas a ir volando con la escoba. No, ¿eh? Eso es Galilea, Elisa. Yo no, pero bueno. Parece que los de la cabina tienen un ritual entre ellos. ¿A poco? Con una, también barren la escoba. Con un palo de escoba. Juegan con el palo entre ellos. Comares hermosas. Ay, Dios. Les mandamos un beso, un abrazo. ¿Y saben qué? Nos vemos en el 2024. Nos vemos en el año que viene, Elisa. Claro, nos vemos hasta en el año que viene. El próximo año. 2024, salud. Oye, felicidad para todos, que se cumplan sus sueños. Disfruten mucho la vida. Dame la manita. Vamos. Muchas, muchas gracias por contar siempre con su atención, comares. No saben cuán agradecidos estamos aquí. El Güero Discotequero y su servidora. Son parte de nuestra vida. Ustedes nos sostienen desde la pandemia. Ustedes nos eligieron y vamos por más. 2024, prepárense que vienen cosas muy fuertes. Salud. Y feliz año nuevo. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete. Campanita tan tan, suscríbete.